Días, señores, hoy sí, hoy por fin ha llegado el paquete, hoy por fin ha llegado la caja que tanto estaba esperando. Acabo de recibir el mensaje a las 8:30 de la mañana y es que estoy tan impaciente que me he cogido las cosas, me he vestido y nos vamos a poner porque tengo muchísimas ganas de enseñároslo. Nos vamos a Cabezón, vamos a coger la caja y vamos a ver qué hay dentro de esa caja, señores, porque sé que tenéis muchas ganas vosotros también de saber qué es, pero más ganas tengo yo de poder verlo ya en persona. Dirección Cabezón a por esa cajita y a ver qué sorpresa tenemos dentro de ella. Ya habéis visto, al final yo creo que es intuición, si hay un trípode, la mochila de herramientas y esta pedazo caja, pues como os podéis pensar, unos frenos no van a ser, unas zapatillas no van a ser y suplementación tampoco. Es la bicicleta, pero bueno, no sabemos qué bicicleta es porque no hemos abierto todavía ni el paquete, aquí lo veis, vamos a abrirle ahora. Puede ser la Mako, puede ser una bicicleta de paseo o puede ser un triciclo, así que vamos a abrir el paquete y vamos a ver qué tenemos dentro. Pues amigos, es la bicicleta, mi Berria Mako, mi nueva bicicleta doble que me he pillado. Y mirad, alguno está contento de verla, no sabe ni lo que es. ¿Qué es Sven? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Yo creo que está más contento el perro que yo. Vamos a quitar plásticos aquí y nos vamos a poner a montarla por encima para ir hasta donde Borja. Os presento a mi nueva Berria Mako 6.1, bicicleta que me ha costado un mundo conseguir, pero bueno, que os lo explicaré más adelante. Ahora lo que hemos hecho es, bueno, pues presentarla así un poquitín por encima para llevarla ahora donde Borjita y que me la prepare y nos iremos a rodar un ratito con ella, a entrenar, que ya tengo muchas ganas de probarla. Así que vamos a coger la bici y vamos a ir donde Borja, que me dé los últimos retoques, que yo no me atrevo a hacerlos, que yo, bueno, me atrevo con ciertas cosas, pero ya cuando hay que apretar tornillería sin tener la herramienta que no tengo y poner bien las presiones, que no tengo la bomba para presiones, pues bueno, no, ahí ya no me la juego mucho. Entonces vamos a donde Borjita y que me lo haga, que he quedado con él. Ya estamos en casa, bicicleta lista, bicicleta preparada, yo ya estoy listo, nos vamos a entrenar por fin, nos vamos a probar este aparato. Y quiero deciros una cosa, hoy no vamos a entrar en materia de qué trae montado, qué cambios le he hecho, qué cambios le quiero hacer, cómo he conseguido la bicicleta, el tipo de preguntas que tenéis. Entonces, como va a ser un vídeo que haremos la semana que viene en el que trataremos todo acerca de esta bicicleta, lo que quiero hacer es aquí abajo en comentarios dejarme dudas que tengáis acerca de ella, pues ya sea tema precio, tema montaje, tema peso, tema los cambios que le voy a hacer, etcétera, 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 etcétera. Pues ya sabéis, abajo en comentarios me podéis ir dejando vuestras dudas. Y la semana que viene, en ese vídeo que haremos ya más metiéndonos en profundidad en la bicicleta como solemos hacer, pues hablaremos sobre ello. Así que ahora mismo lo que voy a hacer es lo que más ganas tengo, me voy a coger la bici y nos vamos a probarla por segunda vez que me subo una doble. Primero fue aquella Mako del año 2019, que la probé de cara a 2020,
Y ahora por fin vamos a probar la Mako 2021, esa bicicleta de la que tanto se ha llegado a hablar. Y bueno, vamos a darle cañita y deciros que acertasteis unos cuantos lo que era la bicicleta, pero hubo otros que, bueno, pues dijeron otras cosas, pero tranquilos que quedan paquetes todavía de llegar por casa durante este mes y el mes que viene de cositas que tenemos ya ahí, cosas que hemos cerrado y hemos hablado. Y dejando de hablar, vamos a darle cañita a la Mako, toca darle flow. Primeras sensaciones muy buenas subiendo por pista con la bici. La verdad que súper cómodo me encuentro para todavía no haber pasado por el biomecánico. Y ahora, prueba de fuego. Estamos aquí arriba en Duña y nos hemos unido al Pedregal de las Minas para probar la doble suspensión, tanto en subida como en bajada. Así que, hora del flow, hora de cámara al pecho y mostraroslo. Increíble, increíble sensación subiendo, bajando. Madre mía, para no tener las tres posiciones aún así, es una sensación súper. ¡Buah! Es que no tengo palabras para describirlo. Bajando así una pasada, el único pero que le tengo que poner es la cubierta que llevo. Llevo la Vittoria Barzo que traía la bici. Esta cubierta no va a ser con la que voy a ir, ya que estas ruedas que llevo hoy en ella, montaré un juego de carretera en él para calentar y demás. Ya que bueno, pues tengo las ruedas de correr de carbono con las Icon y las de entrenar también tengo ahora Icon. Entonces vamos a ir con ese balón. Luego esas ruedas también llevan muses, etcétera. Entonces bueno, quitando que no he ido muy cómodo por el tema del balón, ha sido increíble la sensación, he bajado súper cómodo, súper seguro para ser la primera vez que viene ya. Todavía falta los retoques de las posiciones cuando voy al biomecánico donde yello, pero encantado. Así que nada, ahora ya vamos a seguir entrenando, cogeremos alguna toma más y ya luego en casa seguimos hablando.
Se acabó el día, entrenamiento terminado, 3 horitas con la Berry Amaco, primer día, le hemos metido 70 kilómetros, hemos hecho varios senderos y madre mía cómo baja ese aparato, madre mía, solamente tenéis que ir a ver el entrenamiento de hoy, aquí abajo le dejo. Solo deciros que por los senderos en los que me he metido, todos los tiempos son de los endureros de esta zona, los cuales bajan muy rápido, son gente que bajan rapidito y he sido capaz de meterme ahí a pegarme con ellos ya en Strava, la verdad que la aplicación de Strava está muy bien para estas cosas, para picarte con este tipo de gente. Y la verdad que tampoco he hecho una bajada. Bueno, he bajado yo creo que más rápido que de lo que he bajado con la Bravo, con la rígida. Es muy normal, al final ya ahora ya voy con doble suspensión, hay muchos tramos que es impresionante cómo absorbe, cómo responde la bicicleta. O sea, es súper manejable, no pensé yo que iba a ser tan manejable, pero bueno, no quiero tampoco enfocarme en eso. O sea, quiero enfocarme, eso lo voy a enfocar en el siguiente vídeo, ya os digo, en el que vosotros me preguntéis cosas aquí abajo en comentarios, pues irme dejando dudas que tengáis acerca de la bici para responderlo en ese vídeo. Y deciros, muy contento con ella, y la verdad que bueno, pues con muchas ganas de empezar a exprimirla, porque bueno, 2 semanas para la Mediterránea y ha llegado justo a tiempo para esa prueba, porque nos va a hacer falta. Sí que es verdad que, bueno, yo me he corrido en terrenos bastante pedregosos, tipo Mediterránea, con la rígida muy cómodo, pero bueno, al final ya va siendo hora de poder correr con una bici que al final tú la exijas y responda con más respuesta a lo que tú le estás exigiendo. Al final la rígida, pues muchas veces tú le pedías algo más y te ves que tienes que aflojar mucho porque no puedes arriesgar tanto. Ahora con la doble, pues bueno, veo esa posibilidad de ir arriesgando. Hoy lo he probado varias veces. Tampoco he querido arriesgar mucho, es el primer día. Las Barzo, ya os digo, no me convence mucho. Es un taco muy blando, es una cubierta muy blanda. Sobre todo el taco, cuando entras en una curva, cómo va flameando la cubierta. Y eso, uf, es una sensación un poquitín extraña, pero bueno, ya volveremos a probar la semana que viene, que tenemos ahí varios entrenamientos para probar de nuevo la Mako. Probaremos ya con el juego de entrenar, con las cubiertas con las que vamos a correr y demás. También tengo que probarla con el juego de competir, con las S Carbon Wells, así que bueno, pues tenemos para hacer vídeos de largo, pero ya sabes. ¿Dudas para ese vídeo que vamos a hacer de la bici más específicamente? Pues aquí abajo en comentarios. Y nada chicos, cuarto vídeo de la semana, llegó el paquete, muy contentos, nos vemos mañana en el siguiente vídeo, como digo siempre, así que hasta mañana.